El ministro ha destacado la importancia del voto de los chilenos y la consulta ciudadana del voto en el exterior. A las chilenas y chilenos que están en Europa, que sean parte de este proceso y decirles que estamos muy contentos de que ellos van a poder votar finalmente en las elecciones presidenciales, en plebiscitos y referéndums que se realicen en Chile, que es un derecho absolutamente fundamental, ya es una realidad y vamos a empezar desde la Cancillería a hacer los preparativos para que en la próxima elección presidencial entonces las chilenas y chilenos puedan votar en los consulados y creo que es un anhelo que muchos esperaban desde hace mucho tiempo. Por primera vez habrá un embajador mapuche chileno, Domingo Namuncura. Tenemos más mujeres embajadoras que nunca en el pasado. Sin duda que para nosotros sus palabras pueden significar también un anhelo para los chilenos que están fuera. Entender de que aquellos españoles y europeos que escuchan esta información les provoque también esta cercanía con nuestro país, que es lo que nosotros proyectamos siempre a lo largo de nuestra trayectoria y nuestro trabajo, que es proyectar nuestro país en positivo. Que parece que esa es una palabra que cuesta verbalizarla, así que nosotros queremos agradecer el tiempo que nos ha dado. Sabemos que esta información va a ser recibida con mucha gratitud por parte de los chilenos en Europa. Muy bien, muchas gracias. Y de nuevo queremos proyectar a Chile con toda su diversidad y queremos proyectar una imagen del país donde los chilenos que estén afuera también sean una suerte de embajador o embajadora que apoye este esfuerzo. Así que yo les agradezco y les mando un gran abrazo desde acá de Santiago.